Agroproyección 2021. Bienvenidos al segundo segmento de este ciclo de conferencias. Nuestro título motivador de hoy es Agricultura, una proyección hacia el mediano plazo. El escenario del sector agrícola es indudablemente un tema central en estos días. Luego de haberse ya levantado una campaña de cultivos de invierno con muy buenas performances en trigo, cebada, colza y carinata, con valores y demanda que otorgan un escenario alentador, se encara ahora una siembra de cultivos de verano, fundamentalmente soja, con notorias dificultades climáticas, aunque algunas lluvias abrieron un compás de espera con un esbozo de algo de optimismo. Este panorama ha estado acompañado de implantación, quizás un poco tardía en la mayoría de las chacras, con siembras casi simultáneas de primera y segunda, y con lluvias esperadas para las próximas semanas y señales excelentes de los mercados y de sus valores. Ahora es momento de analizar en qué escenario se desarrolla esta realidad. Es por esa razón que para hablar de estos temas hemos convocado al ingeniero agrónomo Sebastián Massili, que presentará un informe realizado para la Mesa Tecnológica de Oleaginosos a través de Exante sobre las herramientas para manejar las condicionantes del clima, y tendremos también a la ingeniera Lizzie Beux de Fucrea, que nos acercará la realidad predial con la información aportada por los diferentes grupos de la sectorial agrícola de Fucrea, al ingeniero Jorge Soujic, director de proyectos agrícolas de INEA, que nos acercará la actualidad y proyecciones en materia de investigación y desarrollo. Y cerrará este segmento el director de Monitor Agrícola, Ricardo Sosa, quien hará un profundo análisis de los mercados y sus perspectivas. Quiero decirles además que Ricardo Sosa es también director y conductor del programa 100% Mercados de Radio Rural. Ya estamos en línea directa con Sebastián Massili. Entre tanto, les decimos que es una instancia sin duda central en un momento clave de la agricultura, donde parece que clima, tecnología, productividad, mercados y valores tienen otra vez dificultades para alinearse y de ese modo generar un resultado que motive a seguir en el círculo virtuoso de la producción rentable y el desarrollo constante. Sin más entonces, vamos a este contacto virtual y al informe del ingeniero agrónomo PhD Sebastián Massili, quien presenta este informe en nombre de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos y también de la consultora Exante. Escuchamos. Gracias por la invitación. Vamos a presentar los aspectos tecnológicos de los cultivos oleaginosos a partir de la encuesta que se hace año a año a productores y acopiadores. Y bueno, le vamos a presentar específicamente los aspectos técnicos del cultivo de soja y los cultivos de brásicas. Desde el punto de vista del aspecto tecnológicos, le estoy mostrando qué cosas o qué aspectos vamos a tener en cuenta a partir de esta encuesta. Esta encuesta era bastante amplia, abarcaba aspectos asociados a fecha de siembra, fecha de cosecha, los tipos de cultivares, antecesores, una cantidad de variables que estuvimos evaluando o por lo menos consultando a partir de esta encuesta. Y bueno, le vamos a presentar resultados más relevantes que permiten de alguna manera caracterizar la zafra desde el punto de vista técnico a partir de esta fuente de información. Y en los casos donde la información es incompleta, recurrimos a otro tipo de información pública disponible, la cual iremos comentando en cada momento. Vamos a arrancar específicamente por el cultivo de soja, por cultivo de soja de primera y soja de segunda. Como siempre arrancamos cuando preguntamos en esa encuesta cuándo se inició la siembra de soja, y acá tenemos en la parte de arriba la siembra de soja en la zafra 2019-2020, y abajo tenemos la siembra de soja en la zafra 2018-2019. Claramente vemos que tanto para soja de primera como soja de segunda, se vio que en esta zafra que pasó, se inició la siembra un poco más tarde que la zafra anterior. En la zafra 2018, casi el 96% del área que participó en la encuesta había arrancado la siembra de alguna manera en la década del 21 de octubre a fin de octubre,
Y en esta zafra que pasó, las 2019-2020, la mitad había arrancado en esa época y la otra mitad se arrancó en la década siguiente. O sea, que hubo como una especie de retraso al inicio de la fecha de siembra, seguramente explicado por condiciones climáticas. Y lo mismo pasó con soja de segunda, mientras que en la zafra pasada, las zafras anteriores, casi el 65% había arrancado la siembra tan temprano como noviembre. En este año la siembra fue un poquito más retrasada, lo que de alguna manera condicionó, que es lo que muestro en esta placa, el inicio de la cosecha. La cosecha inició un poco más retrasada en la zafra que estamos evaluando respecto a la zafra anterior, especialmente cuando evaluamos soja de segundo. Entonces hubieran dos condiciones que fueron bien diferentes cuando comparamos dos zafras contrastantes, y la zafra 2019-2020, que es la que estamos caracterizando este año, tuvo un inicio posterior de la cosecha, de la siembra, lo que condicionó la cosecha, especialmente la cosecha de soja segunda. Si miran acá, casi el 86% del área empezó a cosecharse recién el 1 de mayo, mientras que en zafras anteriores un 65% ya había arrancado a cosecharse a mediados de abril, fin de abril. Con lo cual marca cambios bien relevantes o bien importantes entre una zafra y la otra. De vuelta a estos inicios de la cosecha, no quiere decir que se cosechó todo en esos meses, pero de alguna manera cuando se reporta que la cosecha arranca. Otro aspecto que fueron interesantes cuando uno mira la base que evaluamos, el riego sigue siendo un manejo marginal. Si bien está más representado en la encuesta que en DIEA, esto es un 1,5% del área, está reportado que se rehizo bajo riego. En la encuesta nuestra eso es en torno a un 8%, pero sigue siendo una práctica muy marginal. Y cuando vemos el manejo de los cultivos de soja por ambiente, si bien es variable entre años, eso depende de qué productores contestan la encuesta y el área asociada, pero más o menos vemos que a largo plazo, en torno a un 30-35% del área, reporta algún tipo de manejo por ambiente. ¿Qué significa ese manejo por ambiente? No lo tenemos detallado, pero por lo menos implica algún manejo diferente que considerar un lote como una unidad de manejo solamente. Así que esto es algo que consideramos bastante, bastante importante, bastante interesante para tener en cuenta a la medida que ha sido un cambio importante en la agricultura uruguaya y que se ha mantenido, se viene manteniendo bastante estable a lo largo del tiempo. Y miel riego, si bien tiende a aumentar, sigue siendo una práctica que en el gran cultivo es marginal. Si seguimos mirando este tipo de variables, otra que fue interesante, bien diferente, bien contrastante entre zafras, vemos que la zafra que pasó, el área resembrado, por lo menos los productores que reportaron resiembra, esto lo obtuvimos a partir de la encuesta agrícola, que se parecen bastante a los datos de la encuesta, pero era un mejor dato el de la encuesta, solo el 1% del área estuvo resembrado con algún problema de resiembra, mientras que en la zafra anterior era uno de los principales problemas que nosotros veíamos, o por lo menos había gran parte del área, casi un 9% que tuvo que de alguna manera tener que ser resembrada por algún problema de implantación, con lo cual marca cambios relevantes entre zafra, y por ahora lo que venimos viendo es inicio posterior de la fecha de siembra respecto a lo que veíamos años anteriores y una menor proporción de área que tuvo que ser resembrada a pesar de ese inicio un poco más retrasado. Nuevamente, es más retrasado respecto a la zafra anterior, pero dentro de las fechas buenas de siembra del cultivo de acuerdo a la información local. Un cambio me parece bien relevante que empezó a observarse a partir de este año, en parte de la forma que se capturan los datos en la encuesta, es que hasta la zafra pasada los principales antecesores, o sea, sobre qué se sembraba soja de primera, eran barbechos, que casi todos venían de barbechos de cultivos de gramínea C4, o sea, casi todo lo que era barbecho había sido maíz o sorgo en la zafra anterior, y el resto eran cultivos de cobertura. El soja-soja sin cultivo de cobertura prácticamente no existe en nuestro sistema, entonces la soja de primera era sobre antecesores de gramíneas de verano y el resto sobre cultivos de cobertura. A partir de esta zafra empezaron a aparecer otros antecesores. Los cultivos de cobertura sigue siendo lo más importante, el barbecho después de un cultivo de verano C4 también sigue teniendo una proporción importante del área, pero aparecen otras cosas como cultivo de cobertura pastoreado, o sea que si bien es un cultivo de cobertura, la ganadería estuvo participando y 14% que son otros usos que pueden ser pasturas y todos asociados a un manejo ganadero. Y eso no sabemos si es consistente y se va a mantener el tiempo, pero se empieza a observar que el sistema soja está cada vez más relacionado o interaccionado a la ganadería en la medida que empieza a rotar o a jugar con otro sistema, básicamente la ganadería, pastoreando los cultivos de cobertura o rotando en una proporción menor con otros antecesores entre lo que está la pastura. De alguna manera marca cambios que se van dando
en el sistema de producción que empiezan a ser visibles a partir de esta información. El otro cambio bien relevante es que soja de segunda, consideramos siempre soja de segunda después que cosechamos, es sembrado después de un cultivo que fue cosechado para grano. Históricamente soja de segunda era trigo cebada, y a partir de la zafra pasada, en la medida que los cultivos de brásica, colza y carinata se han ido siendo más importante y más consistente en nuestro sistema de producción, representaron en esta encuesta casi un 33% del área de soja de segunda. O sea que la soja de segunda en esta encuesta estuvo sembrada en mayor área sobre cultivos de brásica que sobre cultivos de cebada. Y el trigo sigue siendo el antecesor predominante de soja de segunda, pero claramente esta placa, esta imagen muestra cómo se van generando cambios en la secuencia, en qué cultivos participan de nuestra rotación. Y creo que eso es un cambio que todos lo vemos, pero empezamos a tener algún número asociado al respecto. Si vemos los nutrientes, que es otro factor que venimos relevando consistentemente a lo largo del tiempo, veíamos que en las primeras zafras, la información era de peor calidad, pero los niveles estaban bastante bajos, especialmente en el agregado medio de potasio y el azufre. O sea que no se reportaba, se reportaban cantidades muy bajas de potasio y azufre en las primeras zafras de esta encuesta, y ya hace dos zafras que, los niveles de fósforo siguen siendo importantes y relevantes tanto en soja de primera como soja de segunda, pero el cambio más grande que ha habido en las dos últimas zafras es que consistentemente los niveles medios de agregado de potasio son altos y han sido parecidos en las dos últimas zafras. Esto me dice que el fósforo y el potasio, el fósforo estaba incorporado como un fertilizante al sistema de cultivo de oleaginosa, y el potasio, en la medida que la deficiencia, los problemas asociados al nutriente son más generales, hace años que viene siendo agregado como un nutriente más. Eso, desde el punto de vista agronómico, es una práctica positiva porque está levantando una limitante. Desde el punto de vista económico, que verán a lo largo de la jornada, es un costo que hace algunos años está incorporado al sistema de producción y está asociado a este tipo de cultivos. Es casi imposible generar buenos rendimientos y buena secuencia de cultivo en ausencia de fertilización potásica, y eso es lo que demuestra la encuesta. Y el azufre, si bien tiene variaciones, tiene los niveles de agregado necesarios, son relativamente bajos y se han mantenido estables a lo largo del tiempo. Yo creo que el cambio más relevante a sacar de esta placa y del sistema nuestro, el sistema de oleaginosos, es que el potasio es un nutriente que desde hace años que participa en el sistema y que hoy es un costo de producción asociado a los sistemas de producción de agricultura de granos. Y creo que está siendo manejado de acuerdo a esa consideración. Otro dato, otra cosa que nos parecía interesante ver es cuántos kilos de semilla, de alguna manera como indicador de cuántas semillas está siendo utilizada. No ha habido cambios importantes en los kilos de semilla a lo largo del tiempo. Se observa una leve caída en términos medios de cuántas semillas se utilizó la última zafra. Eso posiblemente asociado a buena calidad de semilla, a otras condiciones que hicieron que bajara unos 10 kilos por hectárea en la estimación que hacemos, los kilos de semilla utilizados. Pero si lo vemos a largo plazo, a lo largo de todos los años que venimos generando esta encuesta, son variaciones que pueden tener consideraciones bien específicas del año y no una tendencia a largo plazo usar más o menos kilos por hectárea, por lo menos a partir de lo que surge de los datos de esta encuesta. Cuando uno mira los datos de UPOU, porque son mucho más importantes, mucho más importantes de ver, o tiene mucho mejor consideración estadística que los datos de la encuesta, el uso de semilla etiquetada o el uso de semilla propio aumentó de forma importante la última zafra. Casi el 60% de la semilla utilizada a priori viene de uso propio, y hubo una pequeña disminución entonces el uso de semilla etiquetada, y esas variaciones responden básicamente a calidad de semilla, consideraciones que hay en el año, pero no hay una tendencia clara, por lo menos se ve a largo plazo una tendencia clara que el sistema vaya hacia un lugar. Claramente el último año aumentó el uso de semilla propia, pero no podemos decir que es algo que consistentemente va a pasar a lo largo del tiempo. Y lo que sí viene siendo bastante consistente y afirmándose a lo largo del tiempo es que casi el 55-60% del área sembrada total está en los grupos de madurez entre 6 y 6,5. Esto es como los semilleros reportan su grupo de madurez. Pueden haber algunas variaciones, pero gran parte, si se fijan la barrita azul, que son los grupos 6, cómo ha ido creciendo su participación a lo largo del tiempo, y prácticamente hoy entre los 6 y 6,5 están más en la mitad del área. Y eso creo que es un cambio
es sistemático y se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo y son los grupos más sembrados en nuestra condición. Esto no quiere decir que no exista en otro rango de grupos madurez, pero los grupos muy extremos tienden a desaparecer en áreas. Se fijan ahí, los primeros años se participaban grupos de madurez diferente, que al final participan de forma muy marginal y se van concentrando en ese rango de grupos de madurez. Y bueno, creo que eso es un dato que es un dato de la realidad, y esta es información de grupo. Volviendo a lo que pudimos sacar en la encuesta, algo que siempre miramos, o que por lo menos tenemos en cuenta, es la cantidad de aplicaciones de agroquímicos que se utilizan, preemergente y posemergente, independientemente para qué se utilizan, si se hacen para control de plagas, maleza. Miramos la cantidad total y se ha mantenido con variaciones entre años, pero básicamente en promedio se hacen dos aplicaciones pre-siembra en soja de primera y tres posemergencia, lo que da un total de cinco. Y en soja segunda es normalmente, en términos medios, ha sido una preemergencia, en preemergencia del cultivo, y en torno a 2, 2,9 es el número exacto, en posemergencia. Eso nos da un total de, en promedio, a lo largo del tiempo, cinco aplicaciones de soja en soja de primera y cuatro en soja de segunda, distribuida de esta manera. Básicamente, el cambio más grande se da en la preemergencia, lo cual es razonable por el tiempo de barbecho que tengo entre un cultivo de primera y un cultivo de segunda, pero esto se da en términos medios. Pero si podemos abrir esto sobre para qué se aplicó, este es el número de aplicaciones de insecticidas que se realizaron en total del cultivo, obviamente que todos son posemergencia. Se observa una leve disminución. La zafra pasada se observaron en promedio, para la encuesta que tenemos, 2,8 aplicaciones de insecticidas posemergencia para el caso de soja de primera y 1,4 para soja de segunda. La soja de segunda, seguramente asociado a la condición climática que le tocó vivir y a la no presencia de plagas, fue la que se vio favorecida, por decir de alguna manera, con menor necesidad de aplicaciones de insecticida, lo cual fue reflejado en este número. Pero esa ha sido la tendencia de la zafra pasada. No hubo una condición, a diferencia de años anteriores, de alguna plaga que resalte en la encuesta como que fue el problema del año, que necesitó de algún control diferente, sino que todo lo contrario, que las plagas no parecen haber sido un problema tan relevante. No quiere decir que no hubo problema, pero sí determinó que en términos medios fue necesario aplicar menos insecticida. Lo que no se reportaron cambios significativos en el número de aplicaciones de herbicidas. Esos son los herbicidas aplicados en soja de primera y en soja segunda a lo largo del tiempo. Y si miramos acá, hay en torno a entre 3 y 4 aplicaciones. Tiende a aumentar respecto a la zafra pasada las aplicaciones en soja de primera, y se mantienen básicamente las aplicaciones en soja segunda. Pero no hay cambios significativos. Estamos con un número relativamente alto, si lo pensamos de esta manera, en casi 4 aplicaciones de herbicidas para un cultivo de soja en todo el ciclo. Tiene la pre y la posemergencia, estamos con un número de 4, pero me parece que más allá del número de aplicaciones, creo que el dato más relevante, más interesante de ver, es este que le muestro a continuación, que es cuando explican los productores, bueno, por qué aplican o cuáles son las malezas que generan más problemas. Bueno, ya hace años que la coniza sigue siendo un problema. El año pasado parecía que disminuía el porcentaje, pero casi todos los productores tuvieron que hacer aplicaciones o algún manejo de herbicida para controlar coniza. Eso, si corriéramos las zafras para atrás, ese problema venía de antes. Creo que los cambios más relevantes vienen en el manejo de gramíneas estivales, equinocloa, digitaria, como dos ejemplos que aparecen de forma importante. De hace 3 zafras, que casi el 75%, o por lo menos más del 70% de las aplicaciones, o algunas aplicaciones, fue hecha por equinocloa, o sea que es una maleza que aparece en el 75% de la encuesta con como problema. Equinocloa digitaria, perdón, van juntas. El caso que ha ido a un aumento exponencial es amaranto, casi el 100%, hace 2 zafras que el 100% de los productores que completaron esta encuesta dijeron que tuvieron que hacer alguna aplicación en el cultivo para manejar amarantus, y eso generó un cambio muy importante respecto a 4 zafras anteriores, donde el cultivo o este problema estaba concentrado en algunas zonas. Y el caso del oleum como maleza problema es variable entre años, pero la zafra pasada volvió a ser nombrado como un problema importante. Y bueno, esta creo que pueden haber más, obviamente, pero estas 4 malezas son las que aparecen de forma consistente a lo largo del tiempo y con alta proporción de las aplicaciones para manejar alguna problemática asociada a estas malezas. Con lo cual,
marca los problemas de maleza más importantes que está teniendo el sistema, por lo menos que surgen a partir de esta encuesta a productores. Si seguimos con las aplicaciones, si vemos las aplicaciones que se hicieron de fungicidas, veíamos que la zafra pasada se hicieron en torno a 1,2 aplicaciones en soja de primera y 0,9 en soja de segunda, y el 90% de los que hacían aplicaciones reportaban que había sido una aplicación para controlar roya, como preventivo de roya. No sabemos si la aplicación se hizo con la enfermedad presente, no tenemos información, pero sí que el que hizo una aplicación declara que la hizo pensando en roya de la soja como el principal problema, y en la zafra esta que anterior que pasó, solo un 12% declara que aplicó para manejar algún problema asociado a roya, y casi el resto de las aplicaciones fueron realizadas de alguna manera, o declaran que fueron aplicadas para enfermedades de fin de ciclo, todas las enfermedades posibles de fin de ciclo. Con lo cual, ahí tenemos una diferencia muy grande entre zafra, claramente asociada a condiciones ambientales bien diferentes. El año anterior, con lluvias importantes en el periodo crítico, y el año que pasó, que estamos analizando ahora, con un problema de déficit hídrico, con lo cual el problema de más importancia terminó siendo diferente. Pero bueno, esos son más o menos los resultados que vemos cuando estudiamos las aplicaciones de distintos aspectos. Y bueno, y para ir terminando, el relevamiento en soja, una cosa que vemos que viene aumentando, si bien no drásticamente, pero cuando vemos el relevamiento de los que hacemos de acopiadores, este año el 29% del volumen recibido necesitó algún tipo de prelimpieza por maleza cuarentenaria, y eso de alguna manera parece que va aumentando a lo largo del tiempo. No sabemos si esta tendencia va a mantener, pero si miramos los datos objetivos de este relevamiento, en la zafra 2017 era un 23% del volumen y estamos llegando casi a un 30% del volumen en la zafra que pasó, con algún tipo de prelimpieza asociado a las malezas cuarentenarias, bueno, que son el problema que podemos tener a cosecha y en el manejo de plantas. Para ir terminando, vamos brevemente a hablar sobre aspectos tecnológicos en el cultivo de brásicas. Básicamente en la zafra esta, que pasó la zafra que estoy analizando, que es la 19 y 20, es la cosecha anterior, no la cosecha que está ocurriendo ahora. En la encuesta fue llenada básicamente con colza, hay mucho menos área de carinata que la que hubo en la encuesta de 2018-2019, no sabemos si es un cambio general o un cambio de carga simplemente, los datos son muy chicos para poder concluir al respecto, pero lo que sí se observó hasta la zafra 2019-2020, que el inicio de siembra cada vez más temprano. Si comparamos acá la gráfica, la barrita verde, en el 2018 el 38% había iniciado la siembra en abril, y en la zafra 19-20 casi el 95% había iniciado la siembra a fin de abril, a mediados de abril, inicio de mayo. Eso marca una tendencia que, bueno, este año posiblemente pueda cambiar eso por los eventos de heladas que ocurrieron en la zafra que está corriendo ahora, pero había una tendencia que a cada vez sembrar más temprano los cultivos de brásica. Eso estaba asociado, como ven, en la figura de abajo, una cosecha cada vez más temprana. Eso tenía, en la medida que no hubiera helada, una doble ventaja: se mantenían los potenciales de soja, cosechaba colza cada vez más temprano, y bueno, generaba un beneficio en todo el sistema, pero bueno, con la presencia de heladas en fecha muy temprano, el daño que hubo este año de heladas en fecha temprano, que no forman parte todavía de la encuesta, bueno, eso posiblemente haya que reverlo a gran escala. Y la otra cosa, que hay poca presencia de cosechas y siembras más tardes, básicamente cosecha, porque como le decía, en el 2019-2020, la encuesta no hubo ningún productor que llenó nada respecto a carinata, es 100% colza. Desde el punto de vista de la fertilización, siempre decíamos, cuando uno miraba datos promedios de manejo de colza, que el manejo nutricional parecía estar limitado, se fertilizaba muy bien otros cultivos y colza mantenía niveles más bajos. En este año, según esta encuesta, parece que los niveles a partir del 19-20 aumentaron, por lo menos en términos medios, ya estamos con niveles muy parecidos a los agregados fertilizados con cultivos de trigo, cebada. O sea que claramente, en mi opinión, el cultivo forma parte más importante de la secuencia de cultivo y es manejado ya no como un cultivo secundario, sino como un cultivo al que esperamos potencial y que, por lo tanto, se maneja con criterios de fertilización más parecidos a los que se manejan otros cultivos de grano de invierno.
Y bueno, en Colza no se reporta área bajo riego, no quiere decir que no se riegue, pero básicamente en la encuesta nadie reporta riego. Lo que sí fue importante en la zafra 2019-2020 que estamos evaluando, casi el 12% del área se reportó como resembrada, eso supera el 7% de la zafra anterior, y asociado a eso se está sembrando, se sembró mucho más kilo de semilla por hectárea, y acá no queda claro en la encuesta si este aumento en kilo es porque está considerada la resiembra o porque estamos de alguna manera asociados a los problemas de implantación del cultivo, sembrando muchas más cantidades de semilla. Creo que esto sería todo. Y bueno, quedo abierto a las preguntas que puedan surgir de la presentación. Gracias. Muchas gracias al ingeniero agrónomo PhD Sebastián Massili por aportarnos esta información que proviene además de la consultora Exante y de un informe solicitado por la Mesa Tecnológica de Oleaginosos. Les recordamos que estamos recibiendo preguntas para los participantes a través del WhatsApp 091-230-198. Estas serán respondidas después de terminado este evento, personalizadamente por cada uno de los conferencistas. Agradecemos además el auspicio para este ciclo a Suplementos Torrevieja, Biorración de Cerro Largo, Impoagro, Laleman Uruguay, Surcos Seguros y Cibeles Agro. También agradecemos el invalorable apoyo de Fucrea, INEA, INALE, Plan Agropecuario, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, Mesa Tecnológica de Oleaginosos, Sociedad de Productores Forestales y el soporte técnico en materia de mercados granarios de Monitor Agrícola y 100% Mercados de Radio Rural. A todos muchas gracias por el invalorable apoyo para este ciclo. Déjenme informarles que Compañía Cibeles ha renovado su página web www.cibeles.com.uy y ahora poniéndose al tanto y aggiornándose de las nuevas tecnologías de comunicación, Compañía Cibeles también envía información a los productores a través de las redes sociales, Instagram y Facebook, por lo cual recomiendo que estén todos atentos. Vamos a una pausa y ya retornamos.